Siempre lo que está definiendo es lo más complicado. Sí. Oye, hermano, le dije nunca más, así, nunca más, me dejó ahora me preocupan. ¿Qué hizo? Simpática. Preciosa, mancha preciosa, una carancha de pero muy linda, puede ser modelo, cualquier pasajera del mundo, a lo mejor. Pero qué increíble, era preciosa, ¿no? Preciosa. Y él me ha atrevido a decirme eso, pues yo lo llevo, ¿entiendes? Cada vez que yo quiero, hago. Pero un chico que no quiere agarrar un chico de 28 años para casarse con un se va a morir. Yo le digo, yo voy a hacer un decidido a la ciudad, ¿no? Sí, me contaste. Pucha, madre. Bueno, pero yo quiero gozar, pero a mí son varios dolores, me voy a gloriar por chico. Cuando yo ya estaba en posición, pues, bueno, pues, de frente a una depresión, que las fui cambiando siempre con la.
quedé callado, ¿no? Porque fue ese mi hermano, mi hermano Willy, mi hermano Willy. O sea, que si Pati me sentía que Willy fuera en el río a la cosa de pero qué poco perspicaz soy yo, porque yo he debido darme cuenta de eso. No existe la posibilidad de tiendas que se deben ir a la mano. Este iba a morir con palabras. Claro, pues, hermano. Y tienda que es un poco perspicaz. Pasa, ya camina, ya no. Y yo no tengo un talado de comer. Nada, nada, nada. Porque yo voy a ver, voy a ver si caminas, por hacerte las más bonitas. Hay las cosas más viejas, ¿no? Sí, como si fueran amigas, ¿no? Conversen ahí para animar el balcón. O sea, que a mí le mando un cafichero, ¿verdad? Qué gracioso. Pero la chica tenía su pudor, ¿no? Porque ella misma no me lo dijo. Me dice, pues en mi casa una amiga tarde para contactar, que no me dije, para quedar con un amigo, ¿no? Y era porque la chica me dio parte de, ay, depende, de como, sí, me fui, si quieres. Te ha dejado perplejo, me imagino, porque todo el trato. Gracias. Pero sí, sí. Exacto. Cuando vayas a Nicaragua, si quieres, te conecto con el embajador de Diana. Ah, es el almirante Arnaiz. Ah, está Arnaiz. Es el embajador de Diana. ¿Lo conozco? ¿Se ve un estado? Ese es un exilio dorado, tranquilo. Sí. ¿Son esos duros? ¿Ah? ¿En Honduras? Pero ella hace nada, nada. Que solamente lo que no quiere. Claro, o sea, vas, ganas 10.000 dólares mensuales, te vas a descansar. Todos los gastos cubiertos. Y aparte de eso, vos no sé lo que mejor te pasa. Ahora, donde me gustaría, por ejemplo, estar embajado un tiempo en Checoslovaquia, Eslovaquia, o la República Checa, o Hungría, o Bulgaria, pues estás en el centro de. En el límite del mundo occidental como el mundo del este, ¿no? Y llegar por la zona de Asia Menor, ¿no? Y después por eso estaba en Medio Oriente, sí, en Sudáfrica, en Madagascar, pero yo me acordaba, y yo le comenté esas patas, yo salí en la relación de los parlamentarios más viajeros, que tuve 11 viajes en mi periodo de congresista. Entonces, si ese día con historia tenía mucho más viajero, porque yo viajo duro, no puedo viajar. Me metí a la comunicación exterior, está en contacto, me conseguía viajes, dejar claro. Ayer que escuchaba el informe que manda Chávez, que fue realmente el mismo, que ¿no? Fue contundente. Es como para decir, que a ver, no me exageraba con 10.000 dólares, ¿no? Con el año todo el mundo, ¿no? Pero o sea, con la forma que preparando algo grande.
función de él, aquí un nuevo repartimiento. Ah, es por qué creo. Están los padres de mano, vamos a encargar de todos los detalles que les veo buscar. Pero me digan rubio y la municipalidad, pero porque las rubias son las. Una prima mía que nos ha hecho que se reanudamos a abrir sin partir. Y no, si ya éramos como una vez, hemos enviado un mismo mejor de los parados. Y me encontré con Santo Guay, con el ministro de chino de comercio, una comedia de un chino. Me sacó, no, salimos como enamorados. Y esa otra que hubo una chica que dice, no, estoy en foro de mujer. Thank you.
No es tan locuaz como Will, pero es muy amigo. Y es sangre dulce. El más duro de todos es totalmente duro, frío, distante, tiene carácter con cada uno de los dos. Con todo confianza con él, sí, yo no trato las cosas, no tengo ningún problema. Para tomar confianza en él, ¿no? Por parte de padre y madre, espera, pero tú y Will. Cuando Pedro es mayor, Will es un hijo. Y mi papá tiene, digamos, una relación, ¿no? Pero tiene dos hijos, hombres, ¿no? Imagínate, Pedro, mi mamá le sepulcó tanto a Will y más que a veces. El hecho de decirle que no, somos tres, ya no, somos tres por parte de padre y madre, dos más por parte. Muy buenos chicos, piensanos, trabajadores. Yo procuro apoyarlos con sus estudios. Con el estudio de la universidad, en el mundo de la vida. En la época que estábamos conversando con Juli Wood, hay un hijo de tu hermano Kurt. Thank you.
ventaja comparativa, ¿no? Ah. Hay que aprovecharlo. Tú declaraste que él había hecho un trato contigo, o sea, un acuerdo contigo, ¿no? Él lo reconoció hoy. Ah. Hoy en Canaco dijo sí, ¿verdad? Yo vivo al pueblo con el escudo. Pero luego la Comisión Política del Partido decidió lo contrario. Yo luché, yo invoqué, dijo, yo hablé. Pero bueno, fue una decisión muy complicada, ¿no? Sí, pero no fue ahí. Agua o tomas el fresco, agua. Agua.
amplio de trabajadores y de partidos para recuperar la democracia. Legendario dirigente sindical y ciudad de la mano. Imagínate, ojalá que sea como que yo. Paro nacional y medio, ¿no? ¿Sabías? Bueno, tengo un par de datos, uno. ¿Dos datos más de agua de nuclear? Sí. ¿Ya está tú? ¿Cuál es tu? Para mí, dos datos. Thank you.
gobierno. Thank you.
competencia autopropuesta un montón de del ministro de interior, del ministerio, a la aduana, pero ahora está un poco mal. Sí, bien. No se pide por los problemas. Las tenemos en el cada hora, ¿verdad? No puede ser. Sin amor, ¿verdad? Poniendo una ceremonia a las 11 de la mañana. ¿Qué más te pone? Que me diga de quién es que yo tengo que salir a las 6 de la mañana, por ejemplo, de la mañana. Que me diga a las 10 de la mañana. La ceremonia empieza a las 11. No, 11 y 10 te voy a ir a las 11. Por lo tanto, la ceremonia debe empezar a las 11. No dura más o menos una hora y media, porque es una inauguración con un discurso, y después un vino de honor, una recepción que suave que se hizo hace un momento. Pero ya estamos hablando de la mañana de la tarde. Ahí luego nos venimos a mi oficina, llevo un modo para la voz. Entonces ya me continué toda la mañana. Entonces, toda la audiencia de 9 de la mañana para la tarde, no voy a poder lograr todas las audiencias que están pasando hasta la vida. Mientras que se van complicando, se van complicando. Pero consejos, bueno, en esta parte de hoy estoy un poco más de esa parte, no sé si es no puedes, no se hace un trabajo. El programa es más. Te dice un manual. Tomas un par de tragos porque no sabes si a las 7 de la noche te vas a llamar. O a las 12 de la noche te vas a llamar. ¿Entiendes? Por ejemplo, estás con esa predicción, con esa predicción. ¿Nunca te has pedido que te sientas a buscar el nuevo trabajo? Más aquí, me han buscado y me han llamado días feriados o días laborables, tanto en el día como en el mundo. Nunca, nunca he fallado, nunca ha habido de que me está o que de viaje, que no me ha fallado, no. Solo le gusta mucho que sea un hombre, que es el valor, es una parte del valor que tienes tú como thank you.
sí tiene un momento, es algo más de un libro. No, nada, porque todavía no tengo la reunión. ¿No? Sí. ¿Por qué? ¿Qué? No sé, pero voy a preguntar mañana. ¿Del jurado? ¿Es el día de hoy? Sí, yo voy a tener una noticia para saber por dónde viene la noticia. ¿Hay algunos noticieros? Definitivamente acá no. Yo más bien creo que son movidas de... No, ya para el día viernes a las 9 de la mañana. De alguna forma, con alguna presión que tiene que ser un poco. ¿Cómo? Pero no llega a ese nivel, ¿no? No llega a ese nivel de ninguna manera, de ninguna manera. No sé, tengo que averiguar profundamente donde viene la presión. Ahora, como te dije, lo que han dicho de que trata dice, no, 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 no
Sí, es un caso. Hablamos. Sí, mañana voy a hacer como un caso, ¿no? Sí. Claro, en la forma que yo te digo, pero en la otra forma que él había llegado, que me pareció interesante, era la lengua. Ahora, la cuestión es que el Papa todavía no se ha pronunciado, ¿no? Pero acuérdate que cuando habló mi amigo, el Papa lo partió a mi amigo, ¿no? Claro. ¿Ah? No, sí. Pero eso es extraño, es sumamente extraño. No, es extraño porque la presión de acá es la más fuerte. Sin embargo, él no aceptó la presión de acá. ¿Me entiendes? Aquí más. Bueno, no sé, puede ser. Por cierto, ¿no? No. Por lo que leí en los diarios, cuando la fiscal provincial dijo que no había lugar a la denuncia, el juez fue la que tendió al fiscal superior. ¿No? Entonces, por lógica, entiendo que el juez debe estar en contra. Porque si no hubiera aceptado el fallo de la fiscal provincial. Si está a ti de fiscal superior. Claro. Entonces, por eso le digo con el que después tiene que estar en contra. Pero ¿con qué se va a amargar el contra? Claro, pero él al final se va a dar cuenta, al final se está dando cuenta que el camino que nosotros elegimos es el camino que va a ser el seguimiento. Supongo que no pensará de que yo estoy porque no hay motivo, ¿no? Y además yo me tengo que hacer un cachorro.
No, no ganas nada. El asunto es de que él no vaya a creer de que yo influencio negativamente. ¿Me entiendes? Porque no tengo ningún motivo de nada contrario. Claro, él no debe olvidarse de que hay una contraparte. Y que la contraparte es, bueno, no están dormidos. No, no, cuando surgió esa oportunidad, ¿no? Era una oportunidad en la cual había que ceder algunas cosas, ¿no? Y que se pasa, según me dicen, aceptó la mitad de las cosas. Sí. Sí. ¿Será verdad? Pero es raro que al principio ya dice así y después no. No, no es conveniente por ningún motivo. O sea, primero que no puedes abandonar a esta persona. No, no es realmente nada. No, no es. No, no es una persona que está. Thank you.
No lo he visto, había quedado en encontrarme con él de ella, pero no, pues yo le dije que, porque le dije que me venía a casa. Le dije que iba a llamar cuando saliera, le iba a tomar un pizza, no, 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 no. No, de verdad que sí, ¿eh? Porque ya tengo curiosidad para saber si conviene a otro, o sea, tiene un montón que ver, pero... Sabes que también un poco de fe de lado la gente, porque creí que ya se iba a resolver, ¿sí? Que si ya se iba a resolver, ¿qué haría? ¿Qué me decía? ¿Qué? Pero me ha vuelto a preocupar. ¿Sí? Sí, pues nunca lo puse a tomar. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más?
arriba, ¿ves? Y se pregunta aquí que está con el chulo. Oye, pero así como está conversando, yo también voy a pasar. Luego nos encontramos un bar para comer. Cuando
manifiesta que si bien él se había comprometido conmigo, su condición política le había tomado una decisión diferente. Entonces, quizás expreso por algo, Fernando, una declaración mía, en un doble sentido. Lo primero, que cuando él renuncia al Partido Popular Cristiano, dice expresamente que él se quería someter a la dictadura de los partidos y por tanto me parece contradictorio que se someta a su condición política. Claro, que lo haría una cosa. Y el segundo tema, que es un poco más directo, y que espero que mañana nos recoja el día de expreso, porque me parece, y es mi opinión sobre el tema de la constitución, es que quien no puede liderar su movimiento menos puede liderar un país. Entonces, es un tema raro y que sin duda es por propia boca de Andrade que está actualmente en el cuarto. Entonces, creo que sería importantísimo consolidar una situación favorable y mejorada, porque eso implica una mejora frontal de Andrade. Así es lógico. Y un segundo tema que yo me consigo una pelea, pero sí una responsabilidad de comentárselo, es lo siguiente. A raíz del problema que estaba la semana pasada con Cordelita, bueno, cambié el ojo diciendo como es natural la generosidad de comentarios. Eso no es lógico. No, pero no me preocupes, señor. Eso para mí es algo totalmente anecdótico. Quiero yo mostrarle algo porque yo quiero responsabilidad y creo que lo conversamos la otra vez. Sí. Yo tengo mis propios intereses en esto y soy los suyos. Claro. Pero yo juego limpio y mi actitud es voluntaria en este tema. Sí. Esta persona, hay más gente comentaria sobre mi familia, que son más demás. El día lunes, el día de ayer, presenta una denuncia ante el juzgado respectivo con una querella. Una persona que está muy ligada a usted, que es el congresista Medellín, sí. A su vez, como es lógico, estuvo en la presentación de este candidato, igual que los demás que vamos diciendo que se han callado. Sí. Cosa que me pareció un poco extraña por un poco de pulsitud política, pero bueno, lo asumió plenamente. Sí. Y que a su vez, su suegro y su consuegro son miembros del directorio por ahí, o sea, Ítalo Marzano, sí. Y Juan Musso, o sea, de Oscar Medellín. Sí. Eso nos genera suspicacias, pero yo el tema no lo he tocado. Y no han tenido solamente pulpo en esta situación. Pero yo le quiero a usted hacer lo siguiente, porque ahora menos de un minuto. Es una llamada que nuevamente se suscita por parte de este ciudadano candidato de Don Presino al teléfono de Congresista Méndez, en el cual le dejo un mensaje absurdo, o sea, es absurdo, y le digo un poco para que tomen las precauciones con la torpeza que toman algunas personas. No tiene otro significado el hecho de alcanzar esto, en la cual el señor le dice: Oscar, te llamo para coordinar lo de la documentación que tengo que presentar ahora más tarde en el Ministerio Público. Yeah. Y la llamada fue realizada el día de ayer a las 9:04 de la mañana. O sea, como si tuviera en coordinación del señor. Claro, tema contra mí. Cosa que es lógica, lo entiendo. Pero que cuide más la forma, porque me parece un absurdo. Al 966-9714. De repente él no sabía que el congresista está hospitalizado por un problema renal. Entonces, me comentaron que está hospitalizado porque tiene un problema renal. ¿Y uno de ellos? Sí. Yo no he comentado, no sé si era cierto, pero entiendo el resto. Pues si usted me permite, por un segundo, que le puede hacer. ¿Y es la voz? La misma voz de la misma persona. Thank you.
desarrollar nuevas cosas, los médicos, ¿no? Creo que sería bueno sugerirle a esta persona, primero que no se acorde, y lo segundo es que de manera tranquila vaya a la fiscalía y que retire su denuncia. Claro, bueno, en lo que respecta al primer tema correcto, ¿no? Ya hizo su gurú sobre el tema de la denuncia, de la ya debió quedar el tema, ¿no? Entonces, lo que hay que sugerir es que vaya al juzgado y que retire de manera tranquila su querella, porque no quiero causar daño absolutamente a nadie, ni me interesa por nadie. Yo necesito la obligación que se vea, que arreglarlo, que recuperar y para que se vea. No tengo ningún problema con el colegio administrativo ni criminal. Y en este caso, como es lógico, yo no me metería, ¿no? Alguien se encargará, se encargará y se encargaría de la investigación y hacer un boom en una situación. Claro, es no. Si busca una persona con antecedentes como los tiene Vicino Carranza, que en la 39 fiscalía hay un expediente por una serie de delitos y documentación en la cual firmó como ingeniero de la Municipalidad de Victoria, etc. ¿No? Yo no me voy a meter en el tema porque sería levantarlo, claro, a mí, claro, lógico, pero creo que está causando un daño, está actuando de manera irresponsable. Hoy hay otra llamada de él, que está registrada, y que la tengo, la cual solo dice: llámame, soy vecino, llámame, soy vecino. ¿Quién le llamas? Nuevamente la policía. ¿A Mereves? Hoy. No, hoy en la tarde he vuelto a llamarlo, le dejo un mensaje. Al igual que le sugiero, y se lo comento también, quien comete otra torpeza similar, es el ex joven, a Manuel Latorre. ¿Está haciendo un problema? ¿Un problema de la torre? El que presentó el problema de referéndum. Ah, ya, ya, sí, sí. Con la cual le dice: soy Manuel, le conozco la voz, yo soy parlamentario con él. Y también le indica cuál es el número de teléfono que tiene. ¿A quién llamo? A ver. A ver. Creo que si bien se deben hacer las cosas, cosa que le parece lógico, con mayor prudencia para no se pueda hacerlo personalmente, si deben usar la vía telefónica. O que se realice una manera, o que no dejen mensajes, para que lo llamen, pero no dejen mensajes, porque eso genera Relaciones más que jurídicas, políticas. Claro, no. Mi libro de responsabilidad, ya sabes, y docente, le entrego copia de lo que yo tenía para que no se tome mejor. Bueno, las reflexiones del caso, correctivo. Te agradezco mucho. Ya. Después, que supongo lo del viernes, yo voy a hablar con la gente del jurado. Correcto. Ya la voy a. Voy a... Y creo que sería muy oportuno. Sí, sí, sí. Algo que mejor para estar. Y eventualmente se puede hacer alguna microondas o algún tipo de enlace o algún medio. Mire, creo que debemos dejar el jugo a esto por dos razones. Primero, porque es una gran oportunidad para que usted levante más imagen de comunicaciones, claro. Y el otro tema es golpearlo al caballero este, ¿no? Sí, en ese aspecto mi control es clara, y es frontal. No, no, si ahora sí la posición está bien clara. Entonces, voy a hablar a ver si el 4 pasa en el microondas. Creo que sería muy mejor. Claro. Vamos a buscar el canal de más reino. ¿A qué va a ser eso? Mire, estimo que soy yo a las 10 de la mañana, porque a las 9 se ha citado, hay 3 causas previas, de 10, 15 minutos cada una, entre un cuarto para las 10 a 10 de la mañana puede ser. Una situación natural. Bueno, tómale el servicio a todos los canales, vamos a mandar a la TV también. Y para que transmitan en directo. Ahora, el tema, usted va a hablar solo, no habla nadie más. Y, bueno, va a hablar la otra parte. No, no, claro, la otra parte va a hablar Tower Manchego. Y lo que en nuestro caso, yo voy a hablar solo. Tanto de hecho como de derecho. Claro. ¿Y ellos si van a hablar? Va a estar Power como en Perú. Ah, no, en el traje conmigo no tiene dirección, Power. Muchachos, entiendo que ambos van a sustentar su posición. Yo voy a sustentar una posición. Hay un abogado, Talavera, que yo también puede apoyar el tema jurídico, pero a mí me interesa llevarlo al terreno político, ¿no? Sí, no, claro, el problema es político, no es... Nosotros ya hemos definido más o menos en las entrevistas los tres aspectos fundamentales en que centramos nuestra posición. No, y el elemento fuerza es de que en las elecciones del 95 se jugó con el decimo, ¿no? Y no había ninguna variación. No, y el espíritu legislador en el artículo 13 lo que busca es evitar la confusión. Si no se presentan en el callejón, ¿dónde está la confusión? No hay un derecho adquirido, no hay confusión, las características del corazón difieren. Ya el jurado especial del callejón nos dio la razón. Tanto grande falta que el
confirma el jurado que sería realmente una situación más que propicia. No se preocupe, no voy a ver eso. Así que nos estamos comunicando antes del viernes para coordinar los detalles de un tema que no pasó, que esperaría la comunicación suya. Claro, yo lo llamo aquí, pero que tengo. Usted me envía como no envío la comunicación, que yo me comunico de verdad. Exactamente, vamos a coordinar, voy a hablar con la gente del jurado para alertarlos. Y si es posible sacar el mismo día la resolución, y el domingo ¡pac! Salir a la televisión, es muy importante. Porque el domingo se va con un triunfo, con y a un programa televisivo en el lado. El domingo podríamos salir. Lo bueno es que en enfoque los sábados entre el programa y los diarios el domingo, donde mayormente podría, tendría un impacto importante. Claro, por eso tenemos que sacar la resolución ese mismo día. Y que se publique el sábado. No, ese mismo día la notifican en la parte. No la publica, no la publica. Pero al notificarla, ya se publica. Tiene tu resolución notificada y ya. No, ya he dicho todo lo que dijo. Y es algo como de Luquete. Yo creo que lo fundamental aquí está en el hecho de que la prepotencia nunca constituye, digamos, un reto. En eso sí me estoy convencido. El uso de la violencia no conduce a nada. Salvo que sea por legítima defensa. Salvo que sea por legítima defensa y con un principio de racionalidad y de proporcionalidad. Bueno, son los fundamentos para ser mental. Correcto, porque la verdad es. Ok, entonces quedamos así. Espero su correo. Muy bien. Y disculpe, usted le espera, pero. No, lo voy a decir también.